Una de esas secciones que mucho disfrutamos en Show Animal es lo que ahora presentamos, el video asombroso del show. La sección de videos asombrosos de Show Animal hoy nos traen una de las historias más tiernas y simpáticas de los últimos tiempos. Las imágenes que fueron logradas en el Safari Mardi Beach de Carolina del Sur, más los testigos presentes en este hecho, nos llevan a vivir una historia realmente asombrosa. Nos cuentan el increíble hecho de que un orangután macho que tomó voluntariamente el rol de niñero luego de ver a humanos cuidando de los pequeños felinos salvajes. Actitud que imita a la perfección y de la cual podemos observar cuánto disfruta. El niñero orangután encuentra bastante tranquilizante el estar con los tigres, ya que se pasa todo el día jugando y cuidando de ellos. Video asombroso en Show Animal. Los animales y los artistas siempre se unen. ¿En dónde? En un punto en común, el arte. Por eso presentamos Arte Animal. La sección de Arte Animal, una vez más, nos lleva por el mundo a descubrir verdaderas obras de arte. En este caso, el trabajo realizado por el escultor inglés Dark Webb. Las hermosas obras se ensamblan completamente de piezas de madera a la deriva, formas que la madera toma naturalmente al ser erosionadas por las olas y que el talento de este escultor adapta a cuerpos de caballos en distintas posturas. Aunque suena fácil decirlo, la tarea es mucho más compleja de lo que parece. Trabajando conjuntamente con un equipo de artesanos, el artista inglés le lleva alrededor de 1.000 a 3.000 horas realizar una escultura de tamaño natural, dependiendo la complejidad de la obra. Estas esculturas transmiten gran poder y emoción. Otro muy buen momento de Arte Animal compartido con ustedes aquí en Show Animal. Si hay algo que siempre esperamos con mucha ansiedad en este show es cuando llega Oscar Fioretti a presentarnos su sección. ¿Qué preparó para hoy? Lo vemos. Y los chicos en la casa te preguntan, ¿qué va a preparar el tío Oscar para la semana que viene? Yo les digo, vean el programa y se enteran. ¿Qué preparó, tío? Alejandro, como siempre, tratando de traer algunos consejitos, ¿no? Mira lo que traigo. Esto sí que es una blancura hermosa, algo muy tranquilo. ¿Esta es la famosa gallina turuleca? Esta es la gallina turuleca. Qué hermosura, ¿eh? Muy bonita, muy. Mirá ese tamaño que tiene, Alejandro. Hermosa, realmente. Y por ahí la gente dice, che, no sabía que había tanta variedad de gallinas. ¿Con qué variedad estamos hoy? Bueno, hoy estamos con... Estas gallinas son denominadas Sussex. Son originarias de Inglaterra. Buenísimo. ¿El tamaño tiene algo que ver con la cantidad de huevos que ponga? Bueno, el tamaño de ellas es muy importante. Ponen un huevo grande, aproximadamente de 55 gramos, mejor dicho, huevo bastante importante. Importante, linda tortilla. Sí, por supuesto. Son animales muy lindos, Alejandro, para tenerlos así en una casa, muy tranquila. Vos la verás acá, mira, está muy tranquila acá con nosotros. ¿Qué es lo que tienen estas gallinas? Como consejo así para que lo tenga la gente, son muy buenas, muy mansas. Las podés tener muy cómodamente en cualquier patio, en una jaula. No hace falta una jaula tan grande, una jaulita amplia para que estén bien. Son animales que son muy buenas madres. Cuéntanos qué cantidad de huevos puede poner y cuál época del año es la que más huevos pone. Mira, Alejandro, ponen aproximadamente entre 200 y 240 huevos por año. Siempre ponen más en invierno. Increíble, ¿viste? Así que lo normal es que pongan las gallinas normales y ponen más en verano. Me imagino la señora o los chicos, mismo padre de familia, preguntándose cuánto pesa una gallina como esta. Y bueno, una gallina de estas alcanzan un promedio muy importante. Entre 3 kilos y medio, ahí el gallo alcanza los 4 kilos y medio. Enorme, realmente. Por lo general, este es el color de plumaje que tiene, blanco y negro. Blanco y negro y también colorado. Es decir, plumas negras con blanco y plumaje colorado con blanco también se da. Que son animalitos que dan gusto tenerlos, ¿no? ¿Hará falta darle algún alimento especial por el tamaño o come igual que otra gallina? Como cualquier gallina, maíz, bueno, cereales, ¿viste? Es decir, maíz, sorgo, trigo, verduras, ¿viste? Si les gusta picar, ¿viste? Buenísimo. ¿Y el gallo, los colores son parecidos? Por ahí lo vemos con un poco más de colores. No, el gallo es el mismo color. En esta raza se da igual el mismo color. Color negrito, con las plumas blancas,
Sí, después sabes que tienen así de, que no son de mucho plumaje, tienen poco plumaje, no es como otras gallinas que son un colchoncito, ¿ves? Y la gente seguramente con la ave tan grande se debe preguntar, ¿cuánto demora de ser un pequeño huevito a convertirse en semejante gallina? Aproximadamente 6 meses, Alejandro. Entre 6 meses, 6 meses y medio ya se convierte en gallina, igual que el gallo, ya es un gallito muy joven, ¿no? Notamos que ella es de hablar mucho. Sí, ella es la que los está haciendo entretener y canta demasiado. Su cocoreo es abundante. Bueno, Oscar, la verdad es que nos encanta compartir este momento y que los chicos y la familia sigan aprendiendo con lo que ofreces. No, por supuesto, Alejandro, es un consejito más que le damos a la gente y bueno, es un gusto estar siempre, vos sabés, que con la gente. Es muy importante eso. Familias, ya lo saben, Capdevila 1235, todo este tipo de animales pueden venir, verlos directamente. Obviamente, no se cobra entrada, es un comercio abierto a todo el público. Seguimos con más informes para próximos programas. Vamos a tratar de traerle más novedades, como siempre, Alejandro, tratando de ayudar en lo que podemos, aconsejando a la gente y compartiendo con mucha gente, muchos amigos de muchos años. Fantástico, quédate que hay mucho más. Show Animal. Van llegando las mascotas cordobesas que buscan premios, que están extraviadas o que simplemente miran Show Animal y quieren decirlo. Ahí vienen. María tuvo la noble actitud de rescatar en una casa abandonada a 16 gatos. Están en adopción. Comunicate en el 153-007-550. Zanny nos envía la foto de Muji que dice quiere ganarse los premios. Mechi sigue buscando a Chicho, se extravió en el barrio California en la zona de Avenida Armada Argentina. Ofrecen recompensa por él. Hay más datos en nuestro Facebook. Mercedes nos envía la foto de Alicio, el gato, y Negrula. Son como hermanos. La Negru está en adopción. Ivana nos muestra cómo debe tener a Rosita para darle un baño. Claudio nos envía la foto de Santiago junto a Lola y Rocco, super fanáticos de Show Animal. Ale nos envía la foto de Kirintor, que también ve Show Animal. Ahora Matías nos envía la foto de este hermoso conejo, se llama Juancho. Claudio nos envía la foto de Lola con lo que era hasta hace un rato una pelota. Alejandra nos envía la foto de estos señores de corbata, pero no nos cuenta quiénes son. Presentamos ya la última pausa de hoy y venimos en la recta final. Quédate, acompáñanos que lo mejor todavía no llegó.